Cuidado con lo que pueda hacer. ¡Brutal! ¡Octagon Junior! Comenzó el programa de las mil emociones, hombres por los aires, patadas voladoras, la mejor lucha, ¡arras la lona! ¡Dímelo, Guillén! Muchas gracias por acompañarnos, los saludamos, Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén, hoy desde el Museo Caná, última semana que estamos presentes desde Jalapa, Veracruz, y vaya que el Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz nos ha tratado de la mejor manera, Hugo. Un ambiente familiar donde uno se divierte y la pasa bien, uno se educa aquí y a la misma vez que aprende, la pasas brutal. Ya les estaremos mostrando todo lo que hemos vivido en este Museo Caná, en donde hay, arriba de nosotros tenemos un avión, hay un helicóptero, hay automóviles. Bueno, uno se lo puede pasar de lo mejor aquí en este museo. Y estaremos hablando de más cosas interesantes de esta región y, por supuesto, la mejor lucha libre del mundo para ti. Hay muchas rivalidades que hoy seguiremos conociendo, pero comenzamos así, de esta manera, esto que es la lucha por la identidad de México. Esto es Lucha Libre AAA Worldwide desde Veracruz. Cruz. No podíamos irnos de este hermoso estado cafetalero sin visitar la finca Café Bola de Oro. Es sin duda el café de Veracruz, un café de altura reconocido a nivel mundial. Y es Octagon Junior quien degusta y conoce la famosa finca Bola de Oro. Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos en gira en el municipio Emiliano Zapata y me encuentro en el Museo Bola de Oro con mi amigo Carlos Cortés. Carlos, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? ¿Qué tal, amigo? Pues mira, es un placer tenerte aquí con nosotros. El día de hoy vamos a ver lo que es todo este proceso del café para que puedan conocer más allá de lo que es solo una taza de café. Perfecto, pues bueno, vamos a conocer un poquito. Adelante, Carlos. Adelante. Gracias, gracias. La marca Café Bola de Oro nace en el año 1975 con el eslogan de nuestra finca a su taza. Pues mira, de este lado te voy a mostrar lo que son estas especies que hoy en día podemos contar con lo que es una tremenda variedad de café. Oye, Carlos, ¿entonces el café aquí lo tratan al 100%? Así es, como puedes ver, pues contamos igual hasta con lo que es su beneficio, lo que es el cafetal. Brevemente vamos a darle una pequeña visita al cafetal para ver qué te parece este proceso. Ir viendo esta matita. Y disfrutas el esfuerzo también que hacen todas las personas día a día. En las fincas Bola de Oro reciben a más de 400 familias quienes participan directamente en el proceso de cosecha hasta la cata. Hola, Octagon Junior, hola. Bienvenido. Mi nombre es María del Carmen Trujillo y bueno, me tocó presentarte todo lo que es el proceso después de la cosecha. Es una mesa imaginaria que data de 1990, 1985. Lo que pasemos de este lado para que conozcas también parte del beneficiado seco. Esto se llama beneficiado seco porque ya no hay tanta humedad. Él es mi compañero que se encarga de tueste, tostado, cata. Irán, de este lado, ¿qué es lo que podemos encontrar? El coffee lab es donde experimentamos y vimos un poco acerca del perfil del buen café después de ser tostado. Mira nada más, qué hermosura. Wow, los secretos del café Bola de Oro. Hay que purificarlo constantemente para no contaminar los sabores. Sí. Escurrimos. Vas a retirar una pequeña porción de café en tu cuchara. El objetivo siempre es jalar con intensidad y
vamos a escupirlo en esta tacita, por favor. No, no te preocupes, no te preocupes. Ya me lo pasé. Está muy rico. Pues delicioso, amigo. Muchas gracias por todo. Ha sido una experiencia muy bonita. Y pues bueno, amigos, seguimos en la lucha por la identidad de México. Y estamos en la Finca Roma, con el mejor café de México y orgullosamente mexicano. Finca Bola de Oro es un espacio dedicado a conocer la magia que hay detrás de cada taza de café y es parte ya de la lucha por la identidad de México. Y así entramos al mundo de Marvel. Y ella es una estrella que viene a demostrar su talento. Hoy, con una misión que quiere seguir triunfando. Esta es la bienvenida que tiene Picadura Rival sumamente peligrosa y viene a llevarse la victoria. Una figura que se ha convertido en la auténtica retadora estelar y que hoy quiere seguir sumando victorias hasta este encordado. Recibimos a Estrella Cósmica. Señoras y señores, nuestra siguiente contienda será a ganar una caída sin límite de tiempo. Como referee para esta contienda, el hijo del Tirantes. Esto es Marvel Lucha Libre Edition. En el mundo de AAA, Lucha Libre Worldwide, dos gigantes se unen y aquí está el resultado. ¡Una batalla de guerreras y nos vamos! ¡Qué duelo mano a mano el que tenemos! Marvel Lucha Libre Edition presentándose en Lucha Libre AAA Worldwide y comenzando de esta manera. Ahora con una misión, wow, dificilísima, Hugo. Venenoide no pudo conseguir la victoria y también quien pende de un hilo es Picadura Letal. Aquí esta lucha es como muerte súbita, entonces, para lo que representa ser... Para mí una lucha tremenda, Picadura Letal tendrá que dejarlo todo para vencer a esta tremenda guerrera Estrella Cósmica que va a ser difícil, difícil de ser derrotada. Los ha amenazado Terror Púrpura, Venenoide, no sé qué es lo que vaya a pasar con él, pero por lo pronto aquí está Picadura Letal que tiene que conseguir sí o sí la victoria hoy en contra de Estrella Cósmica que ha sido imbatible en Marvel Lucha Libre Edition. Buena derribada, viene con todo, parece inspirada aquí Picadura Letal y golpea malamente a su rival, Estrella Cósmica. Las cuerdas le sirven de aliado en este momento a Picadura Letal. ¡Brutal! ¡Qué castigo el que está poniendo sobre las cuerdas! Ahora, si es martillo en las cuerdas, ¿el árbitro para qué está ahí? ¡Tiene que romper la llave! Allá va sobre las sogas. ¡Buena patada de canguro! ¡Una fortaleza!
¿Qué estamos viendo? ¡Qué preparación la que ha tenido hoy! Picadura letal y va otra vez a la cobertura. El conto se queda cerca. ¿La nota es fuerte? Sí, con mucha fortaleza y además castigando de manera sólida a Estrella Cósmica, no permitiéndole ni un centímetro de espacio. Y su rival no es nada fácil. Estrella Cósmica no es fácil para maniobrar así. Sin embargo, hoy, Picadura letal luce muy, pero muy fuerte. Estrella Cósmica, una luchadora que ha hecho retroceder incluso hasta el mismo Terror Púrpura. ¿Eso es cierto? Y hoy, viéndose en un trabajo impecable por parte de Picadura letal. Mira esto, la tiene como un columpio. Estrella Cósmica en aprietos. Y es Picadura letal la que tiene el control. ¡Qué golpetazo! A la parte posterior de la cabeza, sufriendo Estrella Cósmica dentro de esta batalla, tratando de frenar el castigo, pero ya está la patada. Y esas patadas que causan mucho dolor. Esa es la fuerza que señalaba Hugo. Muchísima fortaleza que estamos viendo en esta contienda de Picadura letal, aunque ahora trata de regresar Estrella Cósmica. ¡Wow! ¡Va la carga! ¡Busca a su rival! ¡Giro! ¡Toca de espaldas! Y además, combate olímpico. ¡Uno, dos, por poquito! La cuenta se queda en 2 segundos. Picadura letal se levantó con todo. Y ahí está el giro completo. Y otra vez con ese puente. A punto de terminar la batalla, pero logra levantarse Picadura letal. No es fácil. Árbitro señala 2. Ahora como un poco frustrada, vimos a Picadura letal. Y es que sabe lo peligrosa que es Estrella Cósmica. Se va de largo sobre la esquina y ahora levanta. Cuidado con lo que pueda hacer. ¡Brutal! Impacto directo sobre la lona y ahora el cangrejo que está consiguiendo Estrella Cósmica. ¡Clásica la llave! ¡Dominante en este momento! ¡Estrella Cósmica le pone presión! ¡Aplicadora letal! ¡Brutal! Bien utilizando ese cangrejo, tratando de lograr la rendición. La aleja de las cuerdas. Pero no hay rendición de Picadura letal. ¿Quién se lleva la victoria? La presión que tiene sobre la espalda, la forma en cómo vuelve a tener el control de las acciones Estrella Cósmica, ya dejándola sobre las cuerdas, pero hay cuerdas de por medio y ahora sí tiene que intervenir el Hijo del Tirantes. ¡Vamos! ¿Quién se lleva la victoria? ¡Es una lucha tremenda, Giro! ¡El golpe sobre el pecho y después la patada! ¡Y va por uno más! ¡Doble rodillazo sobre el pecho para Estrella Cósmica! ¡La cobertura! ¡Ahí la tiene! ¡Picadura a punto de ganar! ¡2 por poquito! ¡Desesperada por llevarse el triunfo! Oye, la cuenta se queda solamente en 2. Ambas gladiadoras tienen su propia estrategia. La pregunta es... ¿qué estrategia será la más correcta para llevar a una de ellas a la victoria? Vuelve a arrastrarla al centro del encordado. Y ahí está también el castigo. La cruceta sobre las piernas y la presión que tiene con el candado sobre la cabeza. ¡Aprieta! 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 ¡Ras de lona! Esperando que no se escape. Y ahora con el propio brazo. ¡La tiene amarrada! Yo la noto más fuerte. ¡Está más fuerte, Picadura letal! Con esa fortaleza es como trata de someter a su rival y también los impactos. Primero a la espalda, después al pecho y ahora sobre la lona. Y la cabeza impacta la lona. ¿Será que la presión de no perder, de que el líder está muy enojado con ellos, la tenga así, desenfrenada, golpeando sin merced? Y esos golpes llevaban dinamita pura. Una fuerza que no conocíamos de Picadura letal. Trataba de levantar Estrella Cósmica, pero se escapa. ¡Toma! Muy bien utilizando ese codazo para dejarla contra las sogas. Yeguita, bien aplicada. Ahí está. Estrella Cósmica busca el toque de espalda. 2, 2, 2. La cuenta se queda cerca, pero logra todavía resistir. Y ahora vuelve a sorprender. ¡El giro! La cuenta en 2 segundos. Presiona. La estrategia es buena porque ha logrado por lo menos mermar el ataque de la peligrosísima Picadura letal. Patada que deja en malas condiciones a Estrella Cósmica. Y regresa otra vez sobre las cuerdas. Eso es prácticamente... ¿cómo frenar a tu rival? ¡Oh! ¡Golpetazo! Esta es la lucha que ustedes querían ver en Marvel. Lucha Libre Edition. ¡Gózatelo! Señalando la victoria de esta manera y quiere seguir también con esos mismos castigos sobre la propia Estrella Cósmica. Va al ataque. ¡Viene, la dispara! ¡La espera! ¡Y aquí está! ¡Frena! ¡Toca la espalda! ¡La tablita marina! ¡Ya la tenía con el giro completo! ¡Ay! ¡Qué patada! Y esa segunda que sintió con todo sobre el pecho se desvanece Estrella Cósmica. ¡Le sacó el aire! ¡Le sacó el aire! ¡Ahí va viene por el tercer impacto! ¡Qué rodillazo para dejar en la lona! ¡Picadura letal! ¡Ha recobrado el combate! ¡Va con todo! ¡Viene!
La toma en todo lo alto y va a buscar el castigo. Le aplicó un driver. Mezcla de castigo. Toca de espaldas. Dos y tres. ¿Qué? Tres. ¡Le ha ganado! Picadura letal, le ha ganado a Estrella Cósmica. Ha hecho lo que parecía imposible. La victoria se le está llevando hoy. Picadura letal ha logrado vencer a Estrella Cósmica. Se está llevando la victoria. Y además, esta victoria va dedicada directamente al Terror Púrpura. El líder grande Terror Púrpura tiene que estar gozoso. No hay dudas que hoy Picadura Letal lució increíble. ¿De qué forma estamos terminando con esta batalla? La victoria se le está llevando Picadura Letal en Marvel Lucha Libre Edition. Y ha dejado en la lona a una de las grandes favoritas. Ha dejado con la derrota a Estrella Cósmica. Hoy tenemos adornada esta mesa cortesía de Tlacotalpan, Veracruz, Hugo. Precioso. Háblame un poquito de lo que tenemos aquí, Guillermo. Mira, tenemos parte de la laudería que es creada en madera por parte de los artesanos de Tlacotalpan, Veracruz, instrumentos musicales que tenemos aquí presentes y sobre todo conociendo un poco más de los textiles que también son parte importantísima de Veracruz y parte de esta zona de Tlacotalpan. Y vamos a hablarles durante el programa de lo significativo que es para el mundo esta área. Así es, la tierra Tlacotalpan, Veracruz, del Flaco de Oro en México, de Agustín Lara. Así es que hay que reconocer los grandes artistas que han salido de estas tierras veracruzanas. El eterno amor de la doña, de así María es, Félix. Así es, el que decía, acuérdate de Acapulco, de aquellas sí. Noches. ¡Wow! Hay romance esta noche. Hay romance que está en el aire, pero habrá muchas sorpresas que tendremos hoy en AAA. Así que vamos a seguir con más acción de la mejor lucha libre del mundo. Luchador que ha crecido y como su nombre lo indica, peligroso y venenoso. Hoy las serpientes se convierten también en tóxicas. Y la presentación que tenemos en este encordado, en una nueva etapa dentro de su carrera, en donde las víboras han triunfado. Aquí está la serpiente emplumada, Toxic. ¡Qué presentación, mi querido Guillén! Cada vez que veo a Toxin, me impresiona más. Es que tú te das cuenta que la pasión de la lucha libre está en cada poro de su piel. Y miren qué entrada de este gran gladiador y qué tremendo automóvil. Así es, desde los automóviles antiguos que están en el Museo Caná. Hoy que está presente para todo su público, llegando desde el Barrio Bravo, la presentación hasta este encordado del príncipe de la dinastía Caronte, Argenis. Oh.
particular estilo, su presencia invade las pasiones de los fanáticos de la mejor lucha libre del mundo. Él es un jinete del aire que está listo para demostrar todo lo que tiene arriba del encordado y además mostrarle a Argenis todo lo que ha aprendido y que no va a ser sencillo que caiga en esta noche. La bienvenida que le damos al amo del aire, Místesis Junior. ¿Quién me lo hubiera dicho, y yo creerlo, que este hombre se convertiría en parte de los mercenarios? Un nuevo gladiador que ha traído esa rudeza directa a los mercenarios. Él es parte de una gran dinastía, pero él tiene su camino propio. El camino de la rudeza y que a nadie le importe lo que haga, porque ha llegado hasta este encordado, el 33 de la rudeza, la joya de la dinastía imperial, Villano III Junior. Desde la feria, desde el taller de máscaras, es la presentación de este gladiador que hoy está llegando nuevamente tratando de conseguir todo lo que lo ha traído hacia los sitios estelares. Esta es la llegada del niño malo de la lucha libre y que además es conocido como el rey del barrio. Arriba de este cuadrilátero, ¡dale fuego, boy! ¡El niño hamburguesa! Él sigue escalando en esta difícil y espectacular profesión. Cada día gana más adeptos. Aquí está llegando el momento de la magia, el Triple A, el dragón de corazón de oro. Con ustedes, Octagon Junior. Qué máscara espectacular. Colores que dan una alegría a nuestro deporte espectáculo. Señoras y señores, nuestra siguiente contienda será a ganar una caída sin límite de tiempo. Como referee en esta contienda, conocedor de todas las artes luchísticas y gastronómicas universales, el ser internacional Piero. ¡Estamos listos! Una batalla sin cuartel, que gane el mejor y el que tenga miedo, que se compre un perro. Oye, ahora estos jinetes del aire enfundados en colores dorados y blancos. Luce muy interesante esta contienda. Y de inmediato se ha ido sobre el Villano III Junior. Le costó su eliminación en la Copa de los Inmortales, en la Copa Antonio Peña, que haya aparecido Octagon Junior, que estaba con nosotros, Hugo. Mientras tanto, Toxin está listo para la batalla. Mi ídolo, niño hamburguesa al frente. Ahí viene la clásica. Toma de árbitro. Dímelo, Guillén. Ya hay un triunfo que han conseguido los Vipers. No es el primer Viper que se estará presentando en esta función y lo que quiere seguir es con esos logros y van por todo y sobre todos. Ya tienen campeonato, relevos mixtos, los mundiales y derrotaron a una gran pareja. Así es, derrotaron al propio Villano III Junior y ahí está el castigo
que tiene con esa presión sobre el brazo. El giro que está teniendo el niño hamburguesa. Bien, consiguiendo la manera de que quede sobre la lona. Toxin está mandando hacia el otro lado. Tacle casi no mueve a mi ídolo. Toxin va al cielo de la tercera cuerda. Busca ranita, se lo lleva. Y ahí está mi ídolo. Buscando la patada, logró conseguir ese giro completo. Pero ahí está el niño hamburguesa con mucha agilidad también. Levantándose el lazo al cuello. Va para el otro lado. ¡Toma! Alguien que le tome las placas a ese camión burger que destrozó al rival. Quedó atropellado, pero arriba del encordado. Y está Argenis con esa cachetada. Sí, y con esos impactos. No tiene por qué pegarle así al niño hamburguesa. Es que siempre anda como enojado. Desde que le dijo al mundo que no estaba contento con el asunto de la máscara. Eso es como que le ha comido todo. ¡Miren esto! Buena manera de levantarse y mandando al villano tercero, Junior, y también a Argenis. Uno para afuera del encordado. El 33 quedando arriba. ¡Plancha! ¡Plancha! ¡Lo tiene, señor árbitro! ¡Dos! ¡Y por poquito! La cuenta se queda en dos, a punto de terminar con la joya de la dinastía imperial. Pero ahí está también el relevo para que ingrese Mr. Six Junior. ¡A la carga! Está listo el amo del aire. Sale mi ídolo, entra Místesis Junior y parece que va a ser contra parte de la nueva facción o reforzar la facción de los mercenarios. Bloquea, bloquea de nuevo Místesis y la patada al mentón. Buena forma en la que se está escapando Místesis Junior. Y ahí el rebote sobre las cuerdas, también consiguiendo el giro, las pinzas. Y ahí está el amo del aire mandándolo hacia afuera del colado, pero también... El que está ingresando la serpiente emplumada. ¡Toxin! Es sorprendido. Lo disparan a las cuerdas. Viene Místesis. Y a volar se ha dicho. Resortera. Hacia la espalda. Pero buen enganche con el que está regresando. ¡Toma! El jinete del aire con buena forma. Y para allá va sobre las cuerdas. Pero también por encima de la tercera. Lo saca de banderita. Tiene que voltear. Se lo quita con esa cachetada. Y ahora Místesis Junior de la segunda cuerda. Consiguiendo el giro, buena manera de enganchar a Toxin. Cruzadita, dispara bien al rival, Toxin sale. Pero entra aquí está el hombre que lo quería ver frente a frente. ¡Miren! Rivalidades por todos lados, Hugo. Es que se traen ganas. Ya una lucha de entre ellos se convierte en una guerra. Se escapa por encima de la tercera. ¡Toma la patada! Sumándose los jinetes del aire. Y así es como está ingresando Octagon Junior. Octagon Junior madrugó. Argenis, viene escarita al cielo. ¡Giro! ¡Tornillo flecha! Buena manera de caer sobre su rival. Así levantando los brazos. ¡Sega! Ahora quedando en las cuerdas. Y para allá va Octagon Junior. ¡Listo para escalar sobre la tercera! ¡Octagon Junior! ¡Mira el remate! Ambas botas impactan como lanza y lo clava en la lona. Qué lanza la que consiguió. Y ahora llevándolo sobre el esquinero. Y para allá va Toxin. Lo señalaba en el ataque, pero ahí está la patada. En el hombro. Hace giro, hace ruedita, busca distancia. Y cuidado porque ahí está también Octagon Junior. ¿Cómo llega de un solo impulso sobre las alturas? ¡Y qué huracarrana! ¡Majestuosa! La derribada, el giro. Y miren esto. Sobre las cuerdas. ¡Qué patada le han aplicado a Toxin! Efectivo, huracarrana. Luego la patada trompito. Viene Villano Tercero Junior. Vaya el golpe. Se desliza. Lo persigue. Va para afuera del encordado, pero el regreso es por parte de este gladiador. Ya lo estaba esperando. Cayó en el engaño. No te puedes cegar tu rival, Hugo. Y creo que ese error lo ha cometido Octagon Junior cuando ya lo van a llevar sobre la esquina. Lo tienen colgado ahí. El niño hamburguesa sufriendo en contra del Villano Tercero Junior. ¡Qué patadas con las que regresó! Atacando como si fuera una víbora. ¡La víbora va! Tornillo plancha. Bien ejecutado Místesis. Sobre Argenis. Lo tiene todo lo alto. ¡Oh! Hey, hey, no lo había el pie. ¡Foul! 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 Patada baja que le ha dado Argenis. Ahora también con el derribe. Le va a tratar de quitar la máscara a Hugo. ¡Le quiere quitar la máscara! ¡Se defiende! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Se quitaron las máscaras! ¡Los dos se quitaron las máscaras! ¡Oye, Argenis ha quedado con la máscara de Místesis! ¡Qué locura! ¡Y Místesis con la máscara de su rival! ¡Dos mundos diferentes! Por encima de la tercera. Para allá va Místesis Junior en el ataque. Se escapa. ¡Mortal hacia atrás del príncipe de Tepito! ¡Un tremendo combate! Villano Tercero Junior le baila un jarabe este partido a Místesis. La burla del 33 de la rudeza, la manera como está arriba del encordado. Y cuidado con lo que vaya a hacer con Octagon Junior. Lo está tomando el Villano Tercero Junior.
El hombro contra el poste. Mientras tanto, mi ídolo, Niño Burguesa, viene. Una buena derribada, un latigazo bonito. Así es como está utilizando Toxin. Y cuidado con lo que pueda hacer, porque ahí está Toxin desde la segunda. Vaya manera de levantarse. A punto de terminar, pero se levantó el Niño Hamburguesa con esa cuenta de 2 segundos. Y viene con todo el equipo rudo. La patada, la chilena, luego el golpe de boxeo. De abajo hacia arriba. Pensaba que con esa luz ya venían los Vipers aquí, Hugo. Pero ahí está el castigo sobre la esquina. Y el que está regresando es Octagón Junior. Y este enfrentamiento que tiene, les pide que los dejen solos. Que es el duelo en contra del villano tercero Junior. Pero ahí están también los golpes por espalda, el ataque de Toxin. Y también ya se va a sumar Argenis, aunque trae la máscara de Mises Junior. Y los rudos toman control absoluto del combate. Parecía que los técnicos habían encontrado ese sector de contraataque. De momento se le cerró la puerta. Bueno, pues ahí está. Si querían tanto la máscara que dice que le pertenece, ya la tiene en el rostro, Vicesis. Y tendrá que buscar pelear en contra de Argenis. Pero ahí está Octagón Junior. Ya le cortan las piernas y también la manera de seguir con el castigo. Wow. También ahí el impacto que está consiguiendo Argenis. El nuevo integrante de los mercenarios, Villano Tercero Junior, dando duro castigo a sus rivales. Ahí estaba Toxin también clavándole patadas. Y que ahora no solamente es el duelo con Octagón Junior, Hugo, sino que tiene un enfrentamiento ahora pendiente con la NGD y también con el Poder del Norte. Rivalidades, situaciones difíciles, acción, emoción. Esto es Triple A, lucha libre worldwide. Ahí están los impactos que tiene sobre la espalda y van con el impulso hacia las cuerdas. Lo levantan. Desnucador hacia afuera del cuadrilátero. Están mandando a Mystic Junior. Toxin prepara el terreno. Niño Burguesa se desliza. Argenis con tremendas patadas. La quinta se queda en 2 segundos. Y va sobre su rival, Hugo. Sobre el propio Villano Tercero Junior. Pero es lo que te digo. Tiene solamente un objetivo. Y no es solamente uno. Son 3 rivales los que tiene Octagón Junior. Hay que ir a la practicalidad. Y cómo tú te llevas la victoria debe ser tu primer objetivo. Luego te concentras en tu rivalidad. Y ahí están las mordidas que le está dejando. La llave de perro. En la máscara el Villano Tercero Junior y el control que vuelven a tomar los rudos. Esta es la lucha estelar. Guillén y Seminovich te dicen ¡gózatelo! Impulso sobre las cuerdas. Se pone en el camino Toxin. Buena manera de resortear. Y ahí está el golpe hacia la espalda. Pero se quita en el último momento Octagón Junior. Para fuera del encordado. Y ahora tijera sobre el Villano Tercero Junior. ¡Cayó de pie! Y va también la patada sobre Argenis, mandándolo directo sobre la esquina. Le sacó música a la quijada. Está preparándose con todo. ¡Ahí está! Le pide el apoyo a sus compañeros. Patada sobre la cabeza. Ya también Mystic Junior es el que está de vuelta. Y se ve tan extraño con la máscara de Argenis. Sí, que no se confunde el público. Es el Mystic Junior. ¡Peligro! ¡Peligro! Patada para tratar de derribarlo y que se... ¡Oh! ¡Wow! ¡Tremenda tacleada! ¡Ese es mi ídolo! Atropelló a sus rivales que se encienda la motocicleta. ¡Dale, fuego, voy! ¡Para de cañón! ¡Bum! 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 Y va por el segundo y para allá va el Niño Burguesa. ¡Para de cañón! ¡Bum! 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 Segundo impacto que está teniendo con todo. Toxin tiene que regresar en contra de 3. Ya eliminó el primero, ya también el Niño Burguesa. 2 super patadas. Va sobre Octagon Junior. Lo saca de bandera. Y ahí se lastimó Toxin. Lo dejó colgado sobre la segunda cuerda. ¡Peligro! ¿Qué va peligro a hacer Octagon Junior? ¡A la tercera cuerda! ¡Peligroso! Y de ahí soltó una bala de cañón que derribó a todos. ¡Increíble lo que ha hecho Octagón Junior! ¡Si usted! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¿De qué manera se jugó todo? ¿Cómo llegó hasta la tercera cuerda? De un solo impulso, Hugo. Y mandó a su rival hasta el abismo. ¡Apretando el combate! Vaya duelo que tiene. Regresando Argenis, ya también el que está de vuelta es el Villano Tercero Junior y de vuelta también Toxin. Ahí está el ataque, lo burlan los técnicos, hacia arriba, miren esto, doble una carrera. Y también el Niño Burguesa, triple toque de espalda. ¡Uno, dos, por poquito! Se tardó un poco en contar piel. ¡Wow! Estaba a la espalda, no había visto, disparan a mi ídolo, Niño Burguesa viene, lo recibe. ¡Oye, ahora! ¡Triple castigo de los rudos! ¡Por qué terminar aquí la lucha! ¡Y por poquito!
La cuenta se queda solamente en 2 segundos. Lograron levantarse los técnicos dentro de esta batalla. La furia en el ring. El evento estelar. ¡Gózatelo! Y ahora. ¡Doble lazo! Y el que queda es el villano tercero, Junior. Después de ese cuádruple impacto, mandándolo directo contra la lona. El impacto fuerte que está teniendo Mr. Junior. ¡Dos! Que llega a romper. Es Octagón Junior. Llegó a tratar de romper esa cobertura que ponía en predicamentos a su compañero. ¿Y qué patadas le dirigió al rostro este Octagón Junior al nuevo integrante de los mercenarios, Villano Tercero Junior? Patada en la espalda, patada sobre el pecho. Ahí están los castigos de Octagón Junior. Y después ese impacto para dejar en la lona al Villano Tercero Junior. Oye, lo sacudió fuerte Octagón Junior al tremendo Villano Tercero Junior. Lo tiene. ¡Oh! ¡Ese es un martinete, Hugo! Pero fue invertido. Ahora, una rompecuellos fue. ¿Tú lo clasificas como un martinete, Guillén? El castigo fue durísimo, sí, como si fuera un tipo martinete, Hugo. Ahora, el árbitro no lo vio, ¿no descalificó? Aquí está el dragón dorado desde la tercera, utilizando las cuerdas. ¡Vaya impacto para el Villano Tercero Junior! ¡La cuenta! ¡Dos, dos, dos! Pero el que llega a romper es Argenis. ¿Y qué impacto el que ha dejado sobre la espalda para romper el conteo de Octagón Junior? Una llave controversial, giro de rompecuellos y... Dijo Guillén que le pareció una llave que es prohibida. Un martinete y ahora lo van a dejar colgado Octagón Junior. Y después la patada que le están dejando sobre el rostro. A la esquina, caliente, la tercera cuerda. Mucho cuidado porque está también Argenis sobre Octagón Junior. ¡Peligro! ¡Superplex! Lo que sufre las columnas vertebrales de ambos. El toque de espalda, la cuenta, entra mi ídolo, Niño Hamburguesa. El castigo fue monumental, Hugo, pero el Niño Hamburguesa llegó a romper con lo que parecía ser la victoria de los rudos. Ahí viene, lo tiene. ¡Dale fuego! ¡Uy, qué bombazo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Por poquito! Toxin llega a romper. Vamos a ver si el Viper puede controlar al rey del barrio, al Niño Hamburguesa, al niño malo de la lucha libre. Ya lo lleva con el impulso sobre las cuerdas. Y para allá va Toxin, señalando victoria por encima de la tercera y para afuera del encordado. Viene con todo. Este es el momento decisivo. En el boxeo sería como el round número 12. El round de campeonato. ¡Es ahora o nunca! ¡Para allá va el Niño Hamburguesa! ¡Mira eso! ¡Tope y hacia afuera atropellando a Toxin! ¡Venía con todo! ¡Niño Hamburguesa arriesgó su cuerpo! ¡No sé si se lastima la rodilla! Si está Místesis, está también Argenis. El impulso sobre las cuerdas. ¿Cómo lo levantan? ¡Derribada para este gladiador! Uno, ¡para Místesis! ¡Dos! A punto de llevarse la victoria el gladiador rudo, el príncipe de Tepito. ¡Qué combate! Estas son las luchas que el público se los goza. ¡Qué batalla es la que estamos teniendo! Y ahí está la patada de Místesis Junior. ¡Para la carga! ¡Contra lona de poder! ¡Bonito! Y ahora escalar Místesis Junior a la segunda cuerda, ya llegando a la tercera. ¡Listo Místesis para volar! ¡Mira estrella fugaz! ¡Lo tiene! ¡La cuenta dos! ¡Y por poquito! ¡Una estrella fugaz que brilló con luz propia! ¡Ay, ahora la lanza con la que ingresó! ¡De muy buena forma Octagón Junior! Parece que se llevó parte del pellejo de su rival. Lo raspó completo con el pie de las botas. ¡Y qué machetazo! ¡Qué impacto sobre el pecho la que le están dando al Villano Tercero Junior! ¿Cómo lo levantan y lo dejan sobre la tercera cuerda? ¡La esquina caliente! ¡Ahí está! ¡El terreno peligroso! ¡Tierra de nadie! ¡Escalando hasta la tercera cuerda! ¡Peligro! ¡Ay, cuidado! ¡Peligro! ¡Porque ahí está! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Sobre la lona! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡La victoria es de Octagón Junior! ¡Pero sigue el enfrentamiento! ¡Los duelos que tenemos arriba, Hugo! ¡Místesis con Argenis! ¡Villano Tercero Junior con Octagón Junior! ¡Una terminó la batalla! ¡Pero te cuenta que no ha terminado! Quizás oficialmente hubo un ganador, pero para los que están en el ring, es una sola batalla, la guerra continúa. Esto no va a frenar, ni para Argenis con Místesis, ni para Octagón Junior con Villano Tercero Junior. Eso, como una pelea callejera. Hoy ha tratado de separarlos, pero no hay quien pueda controlarlos en este momento. ¡Es la emoción! Uno se ha quedado con la máscara de su rival. Los otros siguen con los golpes. Lo que sí es que en el papel va a quedar hoy victoria
de Octagón Junior sobre el villano Tercero Junior. Y vimos al desgarrarse ambos las máscaras lo que es el honor de un enmascarado, la cultura de la lucha libre mexicana. Tú me tocas la máscara, me estás tocando mi hombría, mi orgullo, y ambos terminaron con la máscara de su rival. Qué final el que hemos tenido dentro de esta batalla. Ahí la celebración arriba del ring, porque la victoria es para Místesis Junior, para el niño hamburguesa y Octagón Junior. Aunque ya vimos que la mecha es muy corta, Hugo, y que en cualquier momento cualquiera que se descuide puede llegar incluso a terminar así. Ídolo niño hamburguesa se lastimó en el tope, está como cojeando un poco. Esperamos que el masajista de Triple A o el doctor nos dé buenas noticias y que no sea nada que lamentar. Este es el riesgo de este deporte espectáculo, donde tú lo dejas absolutamente todo y en un segundo tu vida, tu destino puede cambiar. Y esto va a seguir porque todavía hay muchas rivalidades que tendremos en nuestra lucha estelar. La presentación de los Vipers arriba de este cuadrilátero y contra qué tercia que yo nunca pensé ver. En una esquina Pagano, Chessman y Psycho Clown compartiendo esquina. Un evento estelar de pronóstico reservado. Un Dream Match hecho para ustedes. Porque AAA, Lucha Libre Worldwide, piensa en ti. Y la buena lucha ha regresado hace meses a AAA. Calcomulco es un paraíso con abundantes recursos naturales y singulares barrancas donde podrás disfrutar de actividades al aire libre. Amigos, dentro de lo más extremo de Calcomulco de Veracruz, vamos a realizar un poco de rapel y estoy con mi amigo Samuel. Hola, ¿qué tal? Octagón Junior, nos encontramos en Calcomulco, Veracruz, parte de lo que es el Cerro de la Mesa de Olvera, el cual cuenta con una pared de 45 metros. Yo soy Jinete del Aire y estamos en Calcomulco. Vámonos. Wow, amigos. Nunca me imaginé hacer esto, pero sin duda alguna tienen que disfrutar la vida y esto es una forma de hacerlo. Ahora sí, amigos. Un Jinete del Aire en las grandes alturas. Esto es Calcomulco. ¡Y que viva Lucha Libre Triple A! Vive Calcomulco, como lo hizo Octagón Junior, y te encontrarás con diferentes empresas de aventura que cuentan con campamentos, guías certificados y con el equipamiento necesario para garantizar la seguridad en tu estadía y una experiencia inolvidable. Esto es Calcomulco, Veracruz, y estoy en México Verde Expediciones, algo que tienes que vivir. ¡Jinete del Aire! Y vaya que este lugar es maravilloso, ¿eh? Bueno, pues ya te llevamos a la tirolesa, pero te falta vivir algo más extremo. ¿Qué? ¿Pero qué? Los rápidos. ¡Vamos! ¿En serio? Sí, vámonos, vamos. Espera, dejen cambiarme, ¿ok? Vale, ¿va? Vamos a darle. Adelante.
Cuenta con restaurantes ubicados al costado del río, donde ofrecen una variada gastronomía. Amigos, ya vivimos un poco de aventura. Es momento de disfrutar de la gastronomía de Jalcomulco. Me encuentro en el restaurante Nachita con mi amiga Karina. Platícame un poco cómo preparan los langostinos. Este langostino es de río, es una base de chipotle con pasta de ajo sazonada y se fríen. Están deliciosos, puedes probarlos. Muy rico, delicioso. Muy delicioso. Este es el primero que pruebo y creo que ya soy fan. Puedes probar también, si gustas, chilpachole. ¿Gustas que te dé? Ah, claro que sí, de maravilla. Mira nada más que atención aquí en el restaurante Nachita. Bien dicen por ahí que el amor entra por la boca. Y la verdad es que con esos platillos creo que me quedo en este lugar. Recuerden visitar Jalcomulco. Estamos en Veracruz y parte de lo que podemos ver justo a tu izquierda, Hugo, un traje importantísimo para esta región. Cuando ya vimos la laudería, hemos señalado los textiles, pero ese es el traje clásico jarocho, el traje de las jarochas aquí en Veracruz. Oye, pero qué lindo, ¿ah? Qué lindo. Del traje típico que puede disfrutar el público si viene a visitar ya sea Tlacotalpan, ya sea Veracruz, ya sea todos los pueblos mágicos que hemos tenido la oportunidad de conocer. Wow. Entonces, ¿por acá viene siendo qué? Esto es parte de los textiles que son importantes, parte de este estilo que son las guayaberas y pues todo lo que puede conocer el público, lo realizado con el algodón, que es parte importante de la fabricación de estos textiles en Veracruz, y ese traje que es hermoso, el traje de jarocha. Y como parte importante, hay un nombramiento a una de las áreas aquí de la Organización Mundial. Así es, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así es como la UNESCO ha señalado a la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, un pueblo mágico. Hoy hemos visitado Jalapa, pero el pueblo mágico de Veracruz, de Tlacotalpan, siempre lo recibirá con los brazos abiertos, declarado Ciudad Patrimonio por la UNESCO. Y estamos preparándonos ya. ¿Está usted listo para el evento estelar? Será sin descalificación. Tú le das una lucha sin descalificación a rivales como Psycho Clown, como Pagano y Chessman, para enfrentarse nada menos que a Psicosis, Abismo Negro y Ares. Es algo de pronóstico reservado. Señoras y señores, vendrá nuestra lucha estelar. ¡Llegaron los Vipers! Están revolucionando el mundo de la lucha libre, de AAA Lucha Libre Worldwide. ¿Y qué llegada tienen hoy aquí hasta este encordado? Porque están presentes una nueva generación. ¡Aquí están los Vipers! La llegada, en primera instancia, de un gladiador que se ha convertido en el auténtico destructor de ídolos. Él los hace y él los deshace, el polémico Abismo Negro Junior. Además del King Strange, Ares. Y está de vuelta, 100% Viper, con ustedes, Psicosis. ¡Llegaron los Vipers! Y sus adversarios no son nada fácil. Por una venganza es como ha llegado hasta este encordado. Y así es la bienvenida. Le tocó enfrentar a otra generación, pero está listo el asesino de la luz roja, de Nicolás Romero, Chessman. Y lo están madrugando a Chessman, the Vipers. Si voy a sumar,
Y amigos, no espera mucho un hombre que tiene su reputación de Ciudad Juárez para todo el mundo, pagano. Pero qué manera de recibirlo, cortesía de los Vipers para esta contienda estelar. Así es como estamos iniciando con esta confrontación y nos falta uno más por llegar hasta este encordado. Chessman, pagano y nos falta uno, Hugo. Es la cara oficial de Triple A. Aquí está la llegada del totalmente payaso, Psycho Clown, para esta contienda estelar, teniendo al primer oficial de ring como referee, a Reyes Landa, el Tirantes. Así es como estamos iniciando, y ya también Psycho Clown, bajando del encordado, el impacto para Abismo Negro Junior, y además el bandejazo a la cabeza, como lo está recibiendo el nuevo campeón de parejas mixtas. Los Vipers limpiando la casa, lucha estelar, main event, es oficial, como oficial son las reglas, sin descalificación. La lucha lo utilizaron con todo y bandejas, la maquinaria indestructible, ese bandejazo sobre la cabeza para Pagano, la manera como le está castigando Ares afuera del encordado, y también Abismo Negro Junior lanzándose en la esquina sobre Chessman. Psycho Clown no se ha podido quitar la chamarra de presentación y ya la está recibiendo de esa manera con un bote sobre la cabeza, cortesía de Psicosis. Buscando distancia, ahí están, como lo dijo Guillén, los Vipers tienen su propio mundo, su propio ritmo. ¡Dispara a Chessman! Y otro bandejazo más sobre la cabeza de Abismo Negro Junior. ¡Qué lucha estelar! ¡Sin descalificación! Los impactos que ahora está sufriendo arriba del ring Chessman. Oye, ¿tú pensabas que ibas a poder ver de nuevo, poder narrar una lucha con Vipers? ¡Vipers en Triple A! No, y con esa historia hicieron el Mosco de la Merced, Maníaco, el propio Histeria, Psicosis, que llevaron hasta lo extremo a Lucha Libre Triple A. Y aquí están en estelar, y ya parte de los Vipers tienen el oro. El oro de relevos mixtos en parejas. Y ahí está otra vez para castigar. Con ese bandejazo sobre la cabeza, han quedado completamente destrozadas. Con un Psycho Clown que no ha podido ingresar al ring. Con un Pagano que está sufriendo. Y la cuenta por parte del oficial de ring. ¿Qué equipo? Un hombre de un extraño estilo, Ares. El tremendo Psicosis que vive en su propio mundo. Y luego un rudazo como lo es este hombre, que también hereda un nombre de Abismo Negro Junior, en medio del estelar, aquí en Triple A, Lucha Libre Worldwide. ¡Ay, qué bandejazo sobre la cabeza! Al mando de Psicosis, de este gladiador, y ahí está también con esos impactos y la patada para dejar a Pagano contra la lona. Mira, esto es mala noticia para los luchadores técnicos. The Vipers se están acoplando tan bien que es difícil tú entender cómo te van a atacar, cómo montar un contraataque. El impacto durísimo que está recibiendo Chessman y va para el otro lado. La patada, la pierna de apoyo, qué caída la que ha tenido. Y ahora va también la patada, cortesía de Psicosis. Y como el Strange Style encima está masacrando a Chessman. ¡Uno! La patada que se desliza Abismo Negro Junior sobre Chessman fue tan sólida que todavía tarda en incorporarse Chessman. Pues aquí están enfundados estas víboras venenosas. Los Vipers que hoy ya se han convertido en una realidad. Ya tuvieron un triunfo muy importante. Y la manera como están haciendo sufrir a Chessman. Psycho Clown afuera tratando de recuperarse. Bandejazo sobre la cabeza que ahora está recibiendo Pagano. Los Vipers en control. Psycho Clown, sus compañeros Pagano y Chessman todavía no han montado un contraataque. No se les ha permitido. Están los golpes hasta por la zona de ringside, llegando a lo más lejos. Así es como lo ha tomado Abismo Negro Junior. Y Ares arriba en contra de Pagano con esa patada a la boca del estómago. Lo tenía atrapado Psicosis. La patada que le disparó Ares fue sólida. Los rudos se adueñan del ring en la lucha estelar donde todo es válido, sin descalificación. Totalmente payaso con ese sufrimiento y la manera como está levantando así Psicosis a Pagano con esos derechazos, los impactos fuertes y van para el otro lado, rebotando sobre la tercera cuerda, quedando en pie de guerra Pagano, buscando la Nelson y ahora rompiendo por el otro lado, quitándose a Psicosis.
¡Y va para el otro lado! ¡Mira eso! ¡Doble desnucadora! ¡Doble el impacto! ¡Doble la tortura! ¡Ahí está Psycho Clown! ¡Viene con todo! ¡Está de vuelta Psycho Clown! ¡Va junto con Chetman y Pagano! ¡Triple tope hacia afuera del ring! ¡Esto es la lucha estelar! ¡Aquí en tu programa! ¡Triple A! ¡Lucha libre Worldwide! La cuenta arriba del ring del primer oficial de ring. Ahí los golpes que está recibiendo Ares. Y por el otro lado, también la manera como ya están tomando a Psicosis. El golpe que le están dejando a Ares. Psicosis que ha quedado sobre la zona de ringside. Y también el impacto con el antebrazo que está recibiendo Abismo Negro Junior. Todo es válido. Sin descalificación. Los técnicos en el contraataque. Nuestras cámaras tratando de seguir toda la acción. Ahí está Pagano. Mete la mano. Abismo Negro. Lo está esperando Chessman. Ha quedado solo Abismo Negro Junior en contra de dos auténticos lobos. ¿Dijiste dos? ¡Ya son tres! Y ahora dice sí se puede, Psycho Clown. De esta manera es como están buscando el castigo sobre la esquina, llevando a Abismo Negro Junior. Y para allá va Psycho Clown con ese golpe de antebrazo. ¿El que dice dos? Y ahí está, llegando el tercero. ¡La patada se desliza bien! ¡A la lona lo manda a Abismo Negro Junior! ¡Señalan! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Triple castigo! Y triple castigo que debe dejar viendo visiones a Abismo Negro Junior. Regresaba Ares, pero poco puede hacer. Y ahí está el derechazo. Que lo deja en malas condiciones. Así la forma para enviarlo sobre las cuerdas en todo lo alto. Rompe espina dorsal. ¡Abre el compás! ¡Haz tu deseo! Y el deseo fue hacerle daño a Ares. Como elongaron las extremidades inferiores y después las patadas para mandarlo hacia afuera del ring. Y la celebración arriba de esta tercia del sueño. Psycho Clown, Pagano y Chessman unidos en contra de los nuevos Vipers. Y el hombre del extraño mundo, Psicosis, entra al ring. Lo espera Pagano, el de Juárez. Ahí están en duelo. Y Psicosis dice, esto no es conmigo. Se escapa, pero lo que logró es tratar de separar a los hombres que estaban arriba del ring. Y Psicosis va de nuevo arriba del encordado, pero se va a medir uno contra uno ante el Noah Noah Style de Pagano. Todavía no sabemos la silueta que está en la gráfica de los Vipers. Cierto, Hugo. Hay muchos rumores. Yo dije en el evento, Héroes Inmortales, que si te parecía a ti que el nombre comenzaba con C, y muchos fanáticos nos han escrito que están de acuerdo con nosotros. Pues veamos qué es lo que viene en el futuro con estos Vipers. Allá va, buena manera de escaparse. Y también la patada que le está dejando sobre la pierna. Y ahí está el control, la experiencia que está teniendo Psicosis. Psicosis ha regresado. The Vipers están en pie de guerra. Ahí está, pero Pagano logra burlar el ataque. De esta manera, cómo lo levanta. Y lo van a mandar hacia el otro lado, pero logra escaparse Psicosis. Y ahí también lo toma con ese derechazo sobre el rostro. ¡Busca distancia, Pagano! Va para el otro lado y ahora... ¡Auch! Le leyó el telegrama, lo asustó de frente, evitó la tijera. ¡Y esa patada de Chessman! ¡Fuera gol! ¡Fuera gol! ¡Qué respuesta con esa patada que le han dejado sobre el rostro a Psicosis! Lo que te decía, Hugo, no es la primera vez que se ven estos dos hombres. Y ahí está el golpe de antebrazo, pero va para el otro lado. ¡Chessman! A toda velocidad y además contra lona poderosa. ¡Uno! ¡Dos! Por poco y llega la cuenta del oficial de ring a los 3 segundos. Vino Abismo Negro Junior en su pose y logró evitar. Bueno, yo te digo algo. He quedado impresionado con los Vipers. Esto es recién formado el grupo y están bien acoplados. ¡Brinca la tablita! Velude de buena manera y ahora Reilete quedando en pie de guerra. Va con el impulso sobre las cuerdas. ¿Cómo se levanta? ¡Buenas las tijeras de Chessman! ¡Chessman va al ataque! ¡Abismo Negro sufre! ¡El dolor, pero contraataca! El golpe con el antebrazo y el codazo para retirar a Chessman. ¡Codazo de punta! ¡Oh! ¡Viene! Y mira, parte de las piernas hasta la parte de arriba de la rodilla azotan lo que es el protector de abajo. Y Chessman, que es un peso súper completo. Y ahora con esa bandeja, Psycho Clown, que es el que está de vuelta para castigar a su rival. Psycho Clown viene, Abismo Negro Junior en el problema. La cara de la triple A azota. ¡Oh! ¡Disparo! ¡Oh, no, no! Bandejazo que lo dejó de cara. Al cielo el conteo. ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡A punto de llegar a los 3 segundos en esa cuenta del oficial de ring, el tirante! Ahí está, lanzas Psycho Clown. ¡Vuelta al mundo! ¡Oh! ¡Qué ganadora! ¡Bonito! ¡Bonito!
¡Qué quebradora la que le están aplicando! ¡Y ya toma ese cinturón! ¡Ay! ¡Y el Psycho Beat! ¡Que va encima del propio mismo Negro Junior! ¡Y también sobre Alex! ¡Y también sobre el camarógrafo! ¡También sobre Psicosis! ¡Oye, el Tirantes se agachó! ¡Porque si no le tocaba el oro a todos! ¡Sálvese quien pueda! ¡Y el que tenga miedo, que se compre un perro! ¡Al grito de arriba los Psycho Locos! ¿Cómo tiene esta respuesta? ¡Fallerazo! ¡Oh, y la patada y a toda velocidad, cortesía de Ares! ¡Mira, Ares! ¡Busca distancia! ¡Gira sobre Psycho Clown! ¡Busca la distancia! ¡Va a la segunda cuerda! ¡Patada de conejito! ¡La patada dio en la nuca! ¡Oh, y ahora utilizando bien! ¡Con mucha potencia en ese impacto! ¡Para dejar a Psycho Clown sobre la lona! ¡Pero ahí está el duelo en contra de Pagano! ¡Esa le llegó al alma! ¡Ares! ¡A la Filomena y está noqueado! Y va por otros impactos más, pero también candado invertido, quebradora de Pagano. No lo suelta, lo lleva a la cuerda, lo tiende como ropa mojada. Se le escapa a Ares, ¡para miren! ¡Super patada! ¡Super qué! Para afuera se va Ares, y el que está de vuelta es Psicosis en este enfrentamiento. Y ahí está Pagano. A la carga se descuidó Pagano. A un Psicosis no le puedes dar la espalda. Psicosis viene, arremete contra Pagano. Utilizando el tackle, pero ni siquiera logró tirarlo. Iba por el otro lado Psicosis, y él consigue con el tackle mandar a la lona a Pagano. Y va la cuerda, encontró la fórmula. Escalerita al cielo, la patada le llegó a Psicosis. Lo tiene sobre la esquina. Invitados especiales que tenemos hoy, Hugo. ¡Toma! Pero también que se han metido con todo en esta contienda. Y ahí está el impacto para mandar en la esquina a Psicosis. Ahí va Psicosis, va el ataque. ¡Qué lazo! ¡Qué lazo de Psicosis! ¡Qué respuesta la que está teniendo sobre el propio Pagano! Y ahí está la respuesta. Sigue en pie de guerra, doble patada. Pero mandaron a Psicosis hacia el otro costado del encordado. Y el doble lazo al cuello con el que quedan. Buscando a Abismo Negro Junior y también Chesma. ¡Uno! Ahora, si hubiera contado de tres, siguió el conteo. ¿Qué hubiera pasado? Porque son rivales de diferentes equipos. Con las espaldas planas. Hubiera conseguido la victoria. Y ahora muy bien utilizando ese derribe con el knockout técnico. Ya lo tiene. ¡Uno, dos, por poquito! La cuenta se quedó en 2 segundos. Y ahora buscando. ¡Lo tiene con ese martinete! ¡Ese ¡Oye! ¡No hay descalificación! ¡El martinete parecía que revivía aquí! ¡No hay descalificación! Llegó Psycho Clown al rescate en el momento exacto. Y allá va sobre Ares, sobre la esquina. La patada que le está metiendo sobre la cabeza. Y ve el derribo utilizando la pierna del cabrito. Y ahora sobre la primera. ¡Qué portada hacia atrás sobre Psycho Clown! ¡Ahí está la cuenta del árbitro! ¡Dos, dos, dos, sí, dos, sí, dos! Esos movimientos que Ares saca de la nada. Y decía que podía llegar la cuenta a los 3 segundos. ¡Viene! ¡Vaya giro y qué impacto para mandarlo contra la lona! ¡Un barrecampo! ¡Se crece Psycho Clown! ¡Busca la distancia! Se agacha Ares, deslizada por encima de la tercera cuerda. Va sobre las hogas, mortal hacia atrás, pero logró frenarlo Psycho Clown. Y va directo sobre el poste Ares. Se comió con rostro y pecho el esquinero. ¡Ares! Está Psicosis arriba del encordado. Está por el otro lado Pagano. La patada para hacerlo retroceder. ¡Toma! Y ahora, buena derribada la que está consiguiendo Psycho Clown. Y saca a Psicosis. ¡Prepara el terreno! ¡Viene Pagano! ¡Allá va! ¡Vaya tope! ¡Toma! 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 Entre segundo y tercero, el impacto que está quedando con todo. Y cuidado porque arriba se va de largo con esa segadora. Después ahí el impacto ya lo tiene sobre la lona. ¡Dos! ¡Y se le escapa! ¡Se le escapa a Chessman! ¡Se ve frustrado mismo Negro Junior! ¡Es la estelar! ¿Quién se lleva la victoria? Buscando ahí con el bote, pero después el impacto y buscando también la tarjeta. ¡Arremetió con todo sobre Abismo Negro Junior! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Para los Vipers! ¡Hay un freno! ¡Y es llamado Chessman! ¡Así se está llevando la victoria! ¡Oye, espérate! ¡Espérate! ¡Y Toxin! ¡Con una bandeja y cuchillo en mano! ¡Vipers! ¡Vipers! ¡En cacería humana! ¡El impacto y para allá va Pagano! ¡Lazo al cuello sobre Toxin! ¡Patada para mandar hacia afuera del encordado! ¡Al látigo! ¡Pero mira qué gritado! ¡También está! ¡Chica Tormenta! ¡Sillazo para Pagano! ¡La garrota! ¡Sillazo para Psycho Clown! ¡También para Chessman! ¡La garrota! ¡Ha limpiado la casa! ¿Quién viene por acá ahora? ¡Lady Shani! ¡Shani! ¡Shani! ¡Shani in the house! ¡Por la espalda! ¡Cargando metralla! ¡Cargando metralla las dos! ¡Qué intercambio de golpes! Pero ahí está también Chica Tormenta. Buscaba uno más. ¡Puñalada sobre el espalda para Tormenta! ¡Una locura de combate! ¡Sin descalificación!
una explosión como de un volcán que nos deja pensando en el futuro de lo que tendremos, mi querido Guillén. Retroceden y arman fila los Vipers. Llegó en el momento preciso al rescate Lady Shani. La victoria ha sido para Chessman en este día, pero esta guerra no ha terminado con estos Vipers, con esta nueva generación que hoy ha tratado de terminar con los ídolos de AAA. Y créeme que los Vipers no van a olvidar esta derrota esta noche y buscarán cómo destrozar a sus enemigos. Ahora es la primera derrota que tienen como equipo, Hugo. ¡Wow! Parecía que los técnicos iban a ser derrotados. Y de momento Chessman, utilizando el tacho o zafacón de basura, lo arriesgó todo con esa lanza y logró llevarse la victoria. ¡Qué victoria la que se están llevando hoy con Chessman, con Pagano, que ya les avienta una silla, y también con Lady Shani! ¡Qué final el que estamos teniendo hoy! Aquí desde Veracruz, aquí desde Jalapa, en este evento estelar que hemos tenido la oportunidad de llevarles a todos ustedes y en donde seguramente vendrá una venganza que estarán fraguando los Vipers. Pero por el otro lado, un gran equipo con Psycho Clown, con Pagano, con Lady Shani y con Chessman, que es el que se ha llevado la victoria. Tranquilizarnos un poco, Hugo, después de lo que ha sido nuestra lucha estelar. ¡Qué manera de recibirnos! Muchísimas gracias al Museo Caná y a todo el gobierno de Veracruz, que han hecho una casa maravillosa en las últimas 3 semanas, bueno, las últimas 5 semanas que hemos tenido en AAA. Y también tuvimos la oportunidad de convertirnos en participantes en un lugar de tercera dimensión, un lugar 3D. Es un museo interactivo el que hemos tenido la oportunidad de visitar aquí, el Museo Caná, que es el Museo de Ciencia y Tecnología de Veracruz. Tuvimos la oportunidad de estar con el modelado en tercera dimensión. De nuestro logo de AAA. Sí, la fábrica. Ahorita se los voy a enseñar el logo de AAA que quedó. Y también tuve la oportunidad, no sé si lo hice tan bien, creo que lo hice medio mal. Pero era fórmula, compadre. Pero era fórmula. Cuando llegué a la séptima velocidad ya no sabía ni en qué mundo estaba. Sigue guiando yo mi carro y no soy tan bueno, imagínate en fórmula, pero a mí me dieron, wow, el privilegio de estar en un mundo con unas capas. La de realidad virtual, sí. Hugo. Yo no había hecho eso nunca y de momento era atacado, yo, pum, pum, tenía, eso fue un momento donde me convertí como Huguito. Nos hemos divertido en este Museo Interactivo Caná y mira nada más, este es el logo que quedó en tercera dimensión. ¡Wow! En el trazado 3D, en el modelado 3D que nos han regalado aquí en el Museo Caná. Y de verdad, gracias, gracias por este detalle. Y nos hemos divertido viendo los aviones, viendo los automóviles, visitando cada una de las salas de este Museo Interactivo, Museo de Ciencia y Tecnología Caná. Muchas gracias. Y les recordamos antes de despedirnos que es el 4 de diciembre, el toro Caín Velázquez, el hombre que derrotó a Brock Lesnar en el UFC, regresa a la lucha libre. ¿Y dónde va a regresar? Con AAA, Lucha Libre Worldwide. Jalapa, muchas gracias por haber sido sede de la lucha por la identidad de México. Nos despedimos, Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén. Recuerde, si usted quería lucha, aquí está la lucha. ¡Oh! ¡Tangana!